Telefónica con Blanca Osuna, diputada nacional de Unión por la Patria por Entre Ríos, vicepresidenta de la Comisión de Educación. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Buen día. Buen día, gracias. Gracias por el ratito. Bueno, ¿qué manifestación se hizo el 2 de octubre? ¿Viste? Sin duda, no, sin duda alguna, importante manifestación este 2 de octubre, pero también vinculado a lo de abril y vinculado a un reclamo que tomó cuerpo a principios de año, ¿no? Donde nosotros empezamos a recibir en la Comisión de Educación y en la Cámara en particular la insistencia con gran preocupación de los decanos, de las rectores y rectoras planteando necesidades de funcionamiento primero, a lo que se fue sumando luego, bueno, el tema de las becas, los salarios, los desarrollos de investigación sin insumos, el mantenimiento de los hospitales universitarios, y creo que eso dio lugar a que efectivamente, al no tener respuesta, el reclamo justificado se fue incrementando, y la verdad además vinculado a una desatención en general de todo lo que es educación, porque junto a ello cayó el fondo de incentivo docente, recursos para escuelas, en fin. Yo creo que estamos en un punto complejísimo que es necesario que el gobierno atienda. Más, diputada, todo lo que pasó entre abril y el 2 de octubre, ¿no? En todo. Por eso hacía referencia que ha sido un efecto acumulativo donde razonable y responsablemente las organizaciones y las instituciones universitarias públicas han ido haciendo oír su voz con distintas expresiones, con declaraciones, con reclamos, y bueno, estas manifestaciones como las que se dieron en abril y ahora el 2 de octubre, la verdad que fueron realmente importantes. Y me parece, no sé si coincidirá, otra de las diferencias con respecto a abril fue la presencia de todo el arco político opositor. Todo, y más o menos claro, fueron acompañados. Exactamente. Bueno, eso yo creo que ya la otra vez, en abril también hubo presencia. Pero yo creo que el valor de la presencia física en una marcha tiene que traducirse en un compromiso efectivo real. Bueno, este miércoles, donde en nuestro bloque, y entiendo que otros bloques, hemos convocado a una sesión especial para conformar el rechazo y expresar el rechazo al veto, creo que es la oportunidad. Porque quizás sea, y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Sea más fácil participar de una marcha y ir saludando y hacer una declaración, y mucho más complejo y comprometido, estoy hablando de quienes somos legisladores, legisladoras, ¿no? Sí, bueno, que también pasó. Levantar la mano y decir acá esa expresión, la concreto en el rechazo del veto. Eso pasó, bueno, hace recientemente con los jubilados. Nadie hablaba mal de ni decía que no era necesario mejorar los ingresos de los jubilados y jubiladas. Pero cuando llegó el punto, hubo quienes fueron sensibles a una propuesta de corrupción franca que hizo el gobierno y revirtieron su voto, dando lugar al veto presidencial. Creo que ahora es otra oportunidad y me parece que estamos todos advertidos de la gravedad de la situación. Leyendo la respuesta, una de las respuestas del gobierno que encabezó el presidente y replicó la ministra de Seguridad, que decía, bueno, es irresponsable, díganos de dónde vamos a sacar los fondos para financiarlo. Y eso en realidad me parece que es tarea de ellos.
Claro, es tarea de ellos, por un lado, porque cuando se gobierna, una de las tareas principales es priorizar, es decir, esto es más importante. Y creo que ahí, fíjense, un ejemplo, nosotros tratamos y se votó, más allá que nuestro bloque votó negativamente, la boleta única de papel. Esa boleta única de papel, que de algún modo revierte un formato que teníamos los argentinos hasta ahora, que es el de la boleta múltiple, es en la cosa concreta de tener el papel en la mano, 4 veces más cara. Esto es, si la boleta múltiple hoy sale en un costo aproximado 800 mil millones de pesos, y estamos hablando de una boleta que debe distribuirse en todo el país, hasta en el último rincón, bueno, esta boleta, por el formato, por el tipo de papel que requiere, porque debe ser escrita y muchas veces corregida, sale muchísimo más cara. El articulado de la ley que se aprobó en ningún lugar hace referencia a cómo va a ser y cómo se va a financiar. Nada más lo doy como un ejemplo, o sea, pero de algún modo eso se va a hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno va a tener que definir. Acá también, la verdad que claramente podría definir una situación de emergencia educativa. Estamos hablando de lo que pasa hacia el interior de la legislatura argentina, y no, me gustaría también lo que no está pasando, que tiene que ver con que sacan por decreto la posibilidad de tomar deuda sin dar cuenta de los intereses en el Congreso, cosa que la atribución del Congreso, el tema del oro, que hubo un diputado que pidió informe y lo saltean. ¿Cómo se salda eso, diputada? Porque es un chorreo a mano armada a la luz del día, perdón la vulgaridad. Bueno, creo que es que si hay un problema sustantivo que tiene y principal que tiene la Argentina, justamente este proceso de endeudamiento que arrancó con Macri y Caputo y continuó y agravó Milei y Caputo. Y creo que en ese sentido, la verdad que lo que nosotros necesitamos hacer, sí, y creo que ahí ustedes tienen, digo ustedes, los medios en general, un principal de la toma de conciencia social. Porque hay una instancia que es definitoria, que son los momentos donde nuestro pueblo, nuestras comunidades eligen. Es un momento, nada más, el momento de la elección, pero saber que eso trae consecuencias. En el mano a mano, ¿cuánta gente hoy plantea, bueno, estas políticas que desarrolla el gobierno no son contra la casta o quién es la casta hoy? No sabía que la factura de gas o de luz o el alquiler o el transporte iba a tener estos números que a mí me ahogan, que no me permiten llegar a fin de mes, lo mismo que los alimentos. No sabía que la devaluación iba a tener estas consecuencias, que fue la primera medida económica que tomó este presidente. O pensaba que cuando se hablaba de que se iba a dolarizar la economía, mis ingresos iban a ser en dólares y en realidad no son así, y esa perspectiva es mentirosa y imposible cumplimiento. Entonces yo creo que hoy, además de conocer qué es lo que está pasando, también poner en la balanza quiénes se ven favorecidos, porque si bien estamos transitando una etapa muy difícil, no todos sufren igual, o no todos sufren, digamos. Hay un altísimo porcentaje de hombres y mujeres de la Argentina, de niños sobre todo, que se van empobreciendo, y los datos están y son abrumadores, pero hay un pequeño grupo que se enriquece cada día más. Es el grupo que privilegia el gobierno, es el grupo que cuida y protege, y lo protege de distintas maneras. Lo protege achicando el impuesto a bienes personales,
Bueno, lo protege de mil maneras, claro. ¿No? Pero Blanca, quería preguntarte cómo ves el recorrido en relación a la ley. Ahora va a diputados. Milei dijo que en el caso de que no lo acompañen, lo va a judicializar. Y ahí también tenemos, ¿no?, otro sector del Estado que tiene una gran responsabilidad. Y desde el SIN, en el comunicado que hacían, también mencionaban, ¿no?, legisladores, en líneas generales casi toda la población o una gran parte ha accedido a la educación pública, a las universidades. Digo esto también por el Poder Judicial, que sería el último en el caso de que sea como Milei dijo que iba a ser. Sí, yo creo, para serte franca, creo que ese anticipo amenazante, porque esa es una estrategia en general, claro, de este gobierno y en particular del presidente, de amenazar, de generar violencia con esas amenazas o temor, yo creo que es una franca muestra de absoluta debilidad, porque bueno, la iniciativa recién ingresó ayer a la Cámara. Nosotros pedimos ayer mismo el tratamiento para este miércoles. Todo hace pensar, y en esto creo que lo del presidente es una visión más, de que el proyecto va a ser rechazado. Entonces, ¿qué le queda al presidente después de ese rechazo? Cumplir la voluntad de un poder del Estado. Eso es la democracia, eso es el sistema republicano de gobierno. Bueno, él busca el atajo de ir de rodillas a otro poder. Bueno, veremos, veremos. Yo creo que le queda casi cero margen para hacer para usar ese atajo, y me parece que lo más digno y lo que corresponde es que el presidente cumpla. Pase lo que pase, hay un desgaste, ¿no?, del presidente, ya sea que vaya, lo judicialice o no. Sí, bueno, eso es lo que vemos, pero el desgaste del presidente también, yo creo que paradójicamente, ¿no?, más se lo infringe él mismo, se lo infringe diciendo barbaridades y agresiones cada vez que habla, se lo infringe cuando denosta algo que está tan vinculado a la historia y a los derechos de argentinos y argentinas, como es la educación o como es la salud. Se lo infringe cuando la gente se desespera por conseguir remedios y no los tiene, y hay enfermos terminales que no llegan. Se lo infringe cuando hay una movilización semejante o dos y más, y la comunidad se expresa y él mira para el costado, o cuando copia discursos de una serie yanqui. Digamos, esas son autoagresiones que el presidente se hace. Bueno, elegirá ese camino. La verdad que yo veo que la comunidad va por la positiva, ¿no? Porque las expresiones y movilizaciones han sido ordenadas, han sido con una serenidad realmente notable, y creo que en esto, digamos, han sido pacíficas, creo que respetuosas, porque incluso las declaraciones, los discursos que nosotros hemos escuchado en las marchas han sido de mucho respeto a la institución democrática, poder ejecutivo, y creo que eso bueno, hay que verlo, es valioso, ¿no? Ahora, si él se autoagrede con otra línea de acciones, bueno, elige ese camino. Es malo, malo para todos, principalmente para él. En nuestra comunidad siempre va a tener, por historia, creo, y yo lo digo hasta por un voto de confianza, porque hay muestras concretas de elegir caminos con la apuesta a conservar cosas que son producto, cuando yo digo cosas, digo derechos, conquistas, que son producto de mucho esfuerzo, de mucha energía puesta, de mucho
sacrificio y entrega. Así que nada más escuchar en las marchas los comentarios, las declaraciones, el orgullo de quien se recibió, de quien fue primera generación, de quien fue hijo de un humilde trabajadora y ahí está con su título, o quien está estudiando con sacrificio. Yo creo que eso tiene un valor inconmensurable. Eso, evidentemente, si el presidente lo desconoce, me parece que esas equivocaciones van a traer severas consecuencias. Diputada, si en esta proyección, y además en lo que todos y todas vemos venir, que es una tragedia social de continuar este modelo, este régimen, hay, creo, una sola fuerza con capacidad para poder dar un salto con esto, y con capacidad real y con posibilidad real, que es el peronismo, en vistas a que el 17 de noviembre, el día del militante, va a haber elecciones a nivel nacional y una aparición ya de las potenciales referencias, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, que es, creo, la más importante. ¿Cómo ve usted la...? Que también habló que hay que ordenar el peronismo, ¿no? Lo dijo, alinear acción, y bueno, apareció en La Matanza, el otro día en el balcón ahí en el Instituto Patria. Sus declaraciones, claramente, no es una especulación, una expresión de deseo, como se decía antes, sino que hay comprensión lectora, que también dijo comprensión de texto. ¿Cómo ve usted esa propuesta y qué otras conviven hacia el interior del movimiento? Yo creo que estamos justamente en una etapa, bueno, por una cuestión temporal y porque hay un plazo formal, me estoy refiriendo al partido. Uh-huh. Y las expresiones de Cristina creo que van en relación al partido, pero me parece que claramente lo trascienden. El partido justicialista es condición necesaria para este proceso que abra caminos superadores al actual estado de cosas. Pero esa condición no excluye más demanda que haya otras expresiones que al mismo tiempo puedan expresarse en concordancia con las condiciones que los procesos políticos plantean. Esto es coordinación, armado de espacios, consolidación de frentes. No digo solamente lo electoral, digo en cuanto a lo organizativo. Y me parece que si hay alguien que puede hacer un aporte por su entrega, por su compromiso, por su valentía y coraje, que tiene mil ejemplos, es Cristina. Y creo que sí, tal cual, ella necesita, su figura necesita estar rodeada por diversas expresiones. Sin el peronismo, sin el Partido Justicialista, es improbable que se pueda conformar un frente. Pero con el Partido Justicialista solamente no alcanza. Entonces yo creo que está bueno tener miradas amplias y generosas en este proceso, y me parece que no cualquiera lo puede hacer. Está bueno, sí, que no quede solo en la espalda de una persona, que hoy se necesita la conformación de sólidos acuerdos internos al interior del justicialismo y del peronismo. Y por supuesto eso va a dar mejores condiciones para seguir en un camino que tiene que poner la esperanza como meta y la concreción de políticas reales, activas, ¿no? Me parece que en eso el peronismo tiene experiencia y en esto, y ha dado muestras de su capacidad. Quizás esta sea de las pruebas más complejas, más difíciles, pero la que le da sentido a la política. Blanca, gracias por el rato y bueno, vamos a seguir con mucha atención la sesión del miércoles. Bueno. ¿A qué hora es, gracias, perdón? Gracias. ¿A qué hora? 11 de la mañana. 11. 11 de la mañana, que qué sé yo, en general no arranca un tiempo punto, pero bueno. 11 estamos convocados. Bien. 11 va a sonar la chicharra para llegar al recinto. Bien, bueno, Blanca, gracias por el rato. Te bueno, gracias a ustedes. Chau.